Así es, chicas, aquí estamos en la cocina, vamos a hacer un delicioso mousse de chocolate. Esta es una versión sencilla, la versión clásica lleva un montón de procesos diferentes, pero lo vamos a resumir para que ustedes lo puedan hacer en su casita y no se preocupen tanto por los demás procesos. Va a ser súper sencillo. Vamos a ocupar tres ingredientes base. Va a ser leche, puede ser leche entera, descremada, deslactosada, la que a ustedes más les guste. Vamos a utilizar malvaviscos y vamos a utilizar chocolate. El malvavisco puede ser un poco raro, pero el malvavisco tiende a ser un dulce muy conocido y se puede hacer en casita o se hace normalmente con bastante gelatina y con un merengue. Entonces por eso es que vemos esa coloración y por eso es que queda esponjadito, porque está aireado gracias al proceso del merengue. A eso se le agrega una buena cantidad de gelatina y esto es lo que hace que se mantenga y tenga esta forma esponjadita. Entonces vamos a aprovechar esas características que tiene, aparte de que es bastante dulce, para endulzar y espesar el mousse el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar calentar la leche, que empiece a hervir. Ahorita la tengo alta para que llegue al hervor. Y le vamos a agregar los malvaviscos. Los malvaviscos se tienen que derretir y van a comenzar a espesar esta mezcla. Y también recordemos no agregarle algún edulcorante, porque ya los malvaviscos tienen una buena cantidad de azúcar y también el chocolate. Estoy utilizando el chocolate semidulce. Ustedes pueden utilizar chocolate amargo o el que más les guste. Y también pueden variar la receta, si no les gusta tan dulce, pueden retirarle un poco de malvaviscos y aumentar la cantidad de chocolate. Recordemos que el chocolate, gracias a sus grasas y su característica, su textura, perdón, cuando se derrite, nos va a ayudar a espesar. Y aquí tengo unas hojitas de menta y una fresa para decorarla. La fresa, súper sencilla, vamos a obviar cortar la parte que está cerca de la hojita para que se mantenga la forma y vamos a hacer cortes leves sin que zafemos los pedazos para que podamos abrirla de esta forma y nos quede una decoración bonita. Entonces vamos a reservar esto, eso solo es algo visual. Si ustedes le quieren agregar otro tipo de fruta pueden hacerlo, si le quieren agregar avena, nueces, también queda a su elección. Entonces aquí está comenzando a humear mi leche, entonces voy a agregarle los malvaviscos para que se comiencen a derretir. Tienen que tener bastante atención porque recordemos que la leche se nos puede quemar. Voy a subir un poquito la temperatura para que sea más rápido ese proceso. Y esto es bueno que ustedes lo hagan en anticipación porque no recomiendo hacerlo caliente. Nos podemos quemar la lengua y por las características que tiene, que es un poquito espeso, las quemadas con ingredientes que son espesos, que tienen alto contenido en azúcar, harina y manteca, pueden hacer que la quemadura sea un poco más fuerte porque al momento de que toca nuestra piel nos va a quemar y se va a empezar a enfriar. Entonces nos va a quedar esa capa externa que va a ser muy complicada de retirar y va a ser mucho más complicado al momento de que nosotros la retiremos porque nos va a llevar un poquito de la piel. Entonces tengamos mucho ojo eso cuando hagamos roux, por ejemplo, que vamos a hacer bechamel o velouté, tengamos mucho cuidado de esa mezcla que tenemos de harina y mantequilla. Si vamos a hacer caramelo, también tengamos un recipiente con agua fría o un trapito a la mano con húmedo para que podamos retirarlo o que podamos humedecerlo y enfriar esto que nos quememos para que no pase a mayores sorpresas. Entonces siempre tomando en cuenta que la cocina es algo peligrosa, así que siempre tengamos bastante consideración de lo que vayamos a hacer porque nos podemos lesionar nosotros, podemos lesionar a nuestros seres queridos. Entonces siempre mantengámosle bastante ojo a eso. Y aquí me voy a quedar moviendo. Si ustedes ya pueden ver, está espesando, está teniendo bastante burbujitas y eso es lo que buscamos, que quede bastante aireado, porque eso nos va a dar esa textura rica del mousse, que quede bastante suelta, bastante plegable, por así decirlo, y que sea una textura muy agradable a nuestra boca al momento de consumirla. Entonces, como ustedes pueden ver, se están comenzando a derretir y aquí ocupamos movernos rápido porque se nos puede pegar en la parte inferior y no queremos eso. Nos va a dar un sabor a quemado bastante fuerte, por lo que les comentaba, el alto contenido que tiene en azúcar nos puede jugar en contra. Entonces siempre mantengámosle un buen ojo y movámoslo bastante bien. Entonces le voy a bajar un poquito la temperatura porque tampoco queremos que rompa bastante el hervor, solo queremos que se disuelvan los malvaviscos. Lo voy a retirar un poquito del fuego porque está creciendo bastante y siempre tomamos en cuenta eso. El consejo que nosotros vemos normalmente, que le ponen una cosita de metal arriba de la olla de la leche, es falso. Sí tiende a explotar ciertas de las burbujas que sale de la leche cuando está hirviendo, pero no va a detener esa fuente de leche que va a chorrear y va a mancharnos toda nuestra estufa. Entonces tengámosle bastante ojo a eso. Sí, vamos a confiarnos con este método. Siempre es bueno tenerle ojo, no hay que descuidar las cosas en la cocina porque un leve accidente puede pasar algo trágico.
Entonces, tengámosle bastante ojo y más en específico también, si ustedes tienen una estufa de gas, es un poquito más riesgoso cuando nosotros estamos cocinando en ella. Entonces, aquí está derretido por completo mis malvaviscos. Como pueden ver, tiene una textura bastante aireada, bastante bonita. Lo voy a mover aquí un ratito para estar cerca del chocolate. Le vamos a agregar las chispas de chocolate. El chocolate nos va a servir como cubitos de hielo prácticamente porque estaban a temperatura ambiente. Entonces le va a bajar la temperatura y eso es lo que quiero, porque quiero romper ese hervor constante que tiene y vamos a mover constantemente para que se derrite y se incorpore a nuestra mezcla. Entonces, como pueden ver, ya está cambiando la tonalidad, ya se está incorporando el chocolate. Y como les decía, ustedes pueden agregarle más chocolate si ustedes gustan, si les gusta más cremoso, más amargo, pueden agregarle mucho más chocolate. Yo aquí lo estoy haciendo en el punto dulce para que las chicas puedan pecar el día de hoy. Entonces vamos a seguirlo moviendo hasta que se derrita por completo. Ahí estáis viendo unos pedacitos de malvavisco que está completamente bien. Se los vamos a retirar después o igual lo pueden pasar por un pascón fino y ahí tenemos, como pueden ver, el mousse. Súper sencillo, como pueden ver, casita. Aquí lo voy a retirar porque ya podemos servirlo. Entonces, yo siempre recomiendo que lo dejemos en la refrigeradora. Si lo queremos consumir un día después, recomiendo que lo dejemos una noche antes para que pase un proceso completo para que pueda cuajar y quede en su textura perfecta. O si bien, unas 3 o 4 horas antes de introducirlo a la refrigeradora, siempre consideremos que el recipiente en el que nosotros lo estemos colocando sea pequeño, porque si lo vamos a incorporar en un recipiente grande va a tardar mucho más tiempo en que se enfríe y no va a quedar en el punto correcto con el tiempo que yo les recomiendo. Entonces siempre consideremos un recipiente que sea alto y delgado o que sea bajo y chato. Entonces aquí tengo un embudo para que me ayude a colocar bien el mousse y con una tacita medidora vamos a colocarlo. Entonces, como pueden ver, tiene una textura suave, pero cuando se enfríe va a reaccionar la gelatina que tiene el malvavisco y lo va a cuajar por completo y nos va a quedar ese mousse delicioso, dulce, para aquellos que les gusta pecar en estas fechas. Igual, para mí el chocolate me pueden dar veneno y yo siempre me lo voy a comer. Entonces aquí ya tengo servida mi porción, lo voy a retirar del calor y voy a poner esto en el lavaplatos. Le podemos agregar, ahorita está muy caliente, entonces si nosotros le agregamos las cosas que vamos a decorar, se va a caer. Entonces voy a esperar que esté enfriado para ponerle las decoraciones y que ustedes lo puedan ver en casita cómo va a quedar al final. Entonces ahí tenemos la receta del mousse, es súper sencilla. Así como les decía, ustedes la pueden hacer en su casita para los pequeñines, para los grandes. Si son amantes del chocolate, es súper fácil. Solo vamos a ocupar 5 onzas de malvaviscos, 1 taza y media de leche, 1 taza de chocolate y crema para decorar. Entonces, más adelante les voy a mostrar cómo queda cuando ya se enfríe, cuando ya se cuaje, para que ustedes miren cuál va a ser la textura cuando lo realicen en su casita. Así que así está la primera parte de la cocina el día de hoy. Vamos a ir con las chicas porque tienen mucha información que brindarnos también.